animales es una forma de, pienso yo, de crueldad, porque son seres vivos que sienten. Respecto a la fundación, hemos recogido muchísimos cachorritos, muchas camadas de bebés que algunos todavía ni siquiera pueden comer solos. Entonces, nuestro trabajo es concientizar a la gente sobre el abandono, sobre que no abandonen a sus animales. La mayoría de las personas quiere tener una mascota, un animal de compañía, pero no quieren tener la responsabilidad de atenderlo. Quieren un animal que esté atento para cuando uno llegue a la casa, quieren que haga todas las gracias, que se deje vestir inclusive, pero no quieren llevarlo al veterinario, no quieren gastar en él, quieren que coma cualquier cosa. No lo quieren llevar a vacunar y cuando ya es un animal mayor, cuando deja de ser un bebé, entonces la gente deja de interesarse y los abandona. Mira, principalmente mi experiencia como médico veterinario ayudando a la FRAC ha sido de muchas, muchas. Y yo creo que de las principales es que es una fundación que ha sabido manejar muy bien la secuencia entre una adopción, entre un rescate, entre una acción necesaria para ayudar realmente a un perrito. ¿Alguna anécdota en especial? Pues en la época de frío se reportó en el basurero municipal una camada de 10 cachorros. Tenían alrededor de 2 semanas de nacidos. Entonces, muchos de ellos fallecieron por lo mismo que eran recién nacidos y hasta ya la hipotermia, ya estaban algunos de ellos pues ya congelados. Entonces, fue una anécdota muy triste, fue luchar por la vida de esos bebés que desgraciadamente fallecieron 5 de ellos. Hemos visto muchísimos casos de crueldad animal. Uno lo ve a veces en la televisión, en países lejanos y no se dan cuenta que en nuestro mismo municipio existe mucha crueldad. Otro caso de crueldad animal, también en el basurero. Fue rescatada una perra, la cual tenía una herida con arma blanca, al parecer machete, en todo lo que es su parte de la mitad de la cara, estaba toda desfigurada, todo lo que era su nariz y su boca estaban colgando por abajo del cuello. Fue un caso muy triste. Ese animalito sí le tuvimos que aplicar eutanasia porque él ya no podía comer, su nariz todo estaba deforme, entonces igual no sabemos realmente qué fue lo que pasó o qué fue lo que no justifica que haya provocado nada para haberle hecho eso a ese pobre ser vivo. También se ha visto dentro de la fundación animales con problemas de discapacidad, animales que son atropellados y que son abandonados y no recibe ningún tipo de atención médico. Entonces me tocó un caso en especial, una perra de raza Blue Heeler, y tenía una de sus patas traseras mutilada casi en su totalidad, y la otra pierna también tenía deformidad de las patas traseras. Entonces ella se sostenía con sus patas delanteras. Ella fue
un gran ejemplo de vida para la fundación, para mí en lo personal. Ella no le importaba su discapacidad, ella era una perra que solo deseaba comer, que solo deseaba cariño. Cada vez que yo llegaba al refugio, ella se tiraba y me abrazaba. Ella no le importaba nada. Falleció hace unos meses de un problema respiratorio, le dio un paro cardíaco, pero falleció, creo yo, siendo una perra feliz, porque recibió atención, recibió todo mi amor, y la extraño cada vez que voy al refugio y ese lugar está solo. Siento el vacío de ella. Aquí tenemos un ejemplo de animales abandonados. Este gatito se encontraba aquí afuera de mi consultorio y todo el tiempo él no tenía pelo, aunque lo vean así con tanto porque ahora está tan esponjado y tan hermoso, no tenía absolutamente nada de pelo, unos cuantos en la cola y dos o tres en una pata. La piel estaba rosa, rugosa, tenía hambre, tenía mucha comezón, la piel estaba sumamente lesionada y todas las personas que se estacionan aquí afuera del consultorio, aunque lo vieran, nadie era para ayudarlo. Lo veían, se alejaban, mostraban repulsión y no querían, querían ignorarlo. ¿Para qué? Pues para no hacer algo por él. A ese grado de insensibilidad hemos llegado en la sociedad. Los animales que están en la calle llegan a convertirse en problema. ¿Por qué? Pues porque ellos intentan buscar un refugio. Es en el lugar donde vivimos son temperaturas extremas y los animales están sin agua, sin sombra, sin alimentos, sin vacunas y además sin cariño, sobre todo sin compañía. Para ayudarlos a que no estén en la calle, pero sobre todo, ¿quién los dejó en la calle? Los dejó una persona que olvidó la responsabilidad que tenía con su mascota, olvidó el compromiso que adquirió al decir, ¡ay, qué hermoso animal, me lo voy a llevar a mi casa, yo quiero un perrito o quiero un gatito! Y después, ¡ay, no, ya no, qué trabajo es andarlo cuidando! Yo creo que debe de estar encaminado la cultura de convivir con los animales desde la niñez. Tiene mucho que ver la forma como los padres ven a los animales. Papi, ¿habías visto a mi perrita? No, mija, no la he visto. La mañana que salí estaba el portón abierto. Hay muchas personas, yo las he escuchado, son amigas mías. Ay, no, ese animal es un cochino. Se hace adentro de la casa. Cuando lo que sucede es que los animales tienen un horario para hacer sus necesidades. Entonces la persona, un día le abre la puerta a las 8 de la mañana, otro día le abre a las 6, otro día le abre a las 10 y otro día no le abre, por supuesto que va a alterar el ciclo biológico del animal, sus necesidades fisiológicas. Si en este momento nos damos a la tarea de mostrarles cuál es la responsabilidad que tenemos que adquirir al convivir con una mascota y al tratar de que se integre a nuestra familia, a partir de ahí va a mejorar esto. Los animales tienen que ser atendidos, tienen que ser vacunados, hay que esterilizarlos porque ya hay demasiados animales. Desafortunadamente, también hay el caso extremo de que así como muchas personas queremos a los animales, hay personas que pues tienen traumas y desquitan sus frustraciones en ellos. Hay gente que les ha prendido fuego, que dicen que tienen a su mascota pero la tienen amarrada todo el día en el patio, sufriendo las inclemencias del tiempo porque no les tienen un techo. Aun y cuando tengan dueño, desgraciadamente para ellos es un objeto, no un animal de compañía.